El día de hoy nos acompaña el doctor Joan Sánchez Sánchez del Colegio de la Frontera Sur. Les damos la más cordial bienvenida desde la Comisión Nacional Forestal. Este evento forma parte del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que es parte de la tercera jornada rumbo al Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Entonces, este evento organizado por todo el sector ambiental, esta ponencia se enmarca dentro de esta tercera jornada. Le voy a dar la palabra al ingeniero José Armando Alanís de la Rosa. Él es experto en monitoreo forestal aquí en México y nos va a platicar un poco sobre el tema del día de hoy. Él va a ser el moderador y nos va a presentar también a nuestro ponente. Muy buenas tardes, ingeniero Armando. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este evento, haciendo la presentación del ponente y también dando algunos comentarios. En principio, comentarles que desde el punto de vista del monitoreo de los recursos naturales y particularmente los recursos forestales, los sistemas de información geográfica son una herramienta muy valiosa para hacer tanto la compilación de información, su gestión y su análisis de una manera muy eficiente, de una manera que nos permita evaluar de una espacialmente explícita la información para poder apoyar la toma de decisiones. Ustedes se habrán dado cuenta, quienes han estado trabajando en el sector de los recursos naturales, que los mapas en general son una herramienta muy útil para poder gestionar adecuadamente los recursos naturales. En el pasado, estos mapas sin duda se hacían con métodos tradicionales, algunos casi artesanales, ¿no? Partiendo de fotografías aéreas o levantamientos en campo muy complicados que dificultaban obtener información precisa sobre los recursos naturales. Ahora, con la evolución que han tenido la tecnología en términos de, por ejemplo, tener sensores remotos como son los satélites o bien en otras tecnologías como es el caso de LIDAR, ¿no? De información obtenida a través de rayos láser. Y justo con los sistemas de información geográfica es que tenemos la posibilidad de contar con mucha información que si no tenemos una herramienta adecuada es muy difícil también de ser manejada de manera manual. Entonces, los sistemas de información geográfica nos van a ayudar precisamente a hacer una gestión adecuada de esta información, hacer un análisis muy eficiente, muy rápido de esta información para responder preguntas específicas relacionadas con el manejo de los recursos naturales. Hay que recordar entonces que lo importante de los sistemas de información geográfica es que son una herramienta muy poderosa que se ha desarrollado de manera muy importante en los últimos años y como tal debe considerarse como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. El tener un sistema de información geográfica no es el fin, pero es un medio muy, muy importante para poder desarrollar análisis eficientes de la información que, como les digo, ayude a tomar decisiones en torno a la gestión de los recursos naturales, que puede ser desde un nivel muy local, a nivel de predio, hasta el nivel nacional. En este sentido, es que la plática de este día con el doctor Joan Sánchez Sánchez nos va a permitir entender cómo es que funcionan los sistemas de información geográfica y cómo podemos utilizarlos justamente para apoyar estos procesos de análisis y apoyo a la toma de decisiones. Bueno, y sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Joan Sánchez Sánchez. Él es ingeniero ambiental, egresado por la Universidad de Quintana Roo en 2007. Tiene una maestría en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán y un doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Como podrán ver, desde 2017 colabora como técnico académico en el Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad dentro del Grupo Académico de Biotecnología Ambiental y ha participado en proyectos de investigación relacionados con el monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea en la península de Yucatán y asimismo se ha caracterizado por haber impartido cursos y talleres de educación continua precisamente en el análisis, modelación y mapeo de datos estadísticos en dos y tres dimensiones, así como sistemas de información geográfica en formatos de software comercial y software libre, como es el caso de QGIS y otros.
y también se ha especializado y imparte capacitación en el uso de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia o drones, como los conocemos, para la obtención de fotografías aéreas y su uso en este tipo de sistemas. Pues sin más preámbulo, yo le cedo la palabra al doctor Joan Sánchez Sánchez y agradezco de antemano su disponibilidad para hacerles esta presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación relacionada justamente, como ya nos había introducido el Armando, en el tema de los sistemas de información geográfica. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla para ahora sí que hacer la presentación. Muy bien, bueno, la plática, digámoslo así, que vengo a darles hoy es el uso y aplicación de los sistemas de información geográfica para el manejo de los recursos naturales. El contenido se basa específicamente en el uso de los sistemas de información geográfica, las aplicaciones generales que se pueden hacer justamente con estas herramientas y también algunas experiencias que nosotros aquí, digamos, de los trabajos que hemos venido desarrollando y que también hemos participado en algunos proyectos de investigación y otros que están relacionados con educación continua o esta parte de capacitación a no solamente profesionales del tema, digamos, específico que tenga que ver con sistemas de información geográfica, sino también para cualquier interesado que tenga por allí la intención de acercarse más a poder manejar y manipular este tipo de información y con estas herramientas, que algunas de ellas son de uso comercial, es decir, tienen que pagar por ella una licencia tal vez anual, y en otros hay un equivalente que son estos software o paquetes de código abierto, que ya los iremos revisando. Bueno, pero en sí que es un sistema de información geográfica y la plática también tiene que ver con que muchos de los que estamos aquí o de los que se han acercado a revisar esta presentación o a estar pendiente de este webinar, pues muchos de ellos conocemos lo elemental, ¿no?, de los sistemas de información geográfica. Hay algunos que sí ya tienen bastante tiempo, bastante experiencia en el manejo de esta información, de estas herramientas, pero bueno, también va en función de mostrar más sus potencialidades. Un sistema de información geográfica como tal, pues es un conjunto de métodos, herramientas y datos que están diseñados para actuar coordinada y lógicamente, pues para capturar, almacenar, analizar, transformar y presentar toda información geográfica y de sus atributos con el fin de tomar mejores decisiones en la solución de problemas. Básicamente, nosotros podemos recoger esta información tal vez si vamos al sitio, a campo, a obtener datos, los podemos representar en un sistema de información geográfica siempre y cuando pues mantenga allí una coordenada, ¿no?, o que estén georreferenciados. Hay otras opciones de las cuales nosotros podemos, digamos, incorporar o importar esta información a un sistema de información geográfica, y eso es a través de datos que comúnmente publican pues las instituciones gubernamentales y otras más que podemos nosotros descargar a través de información o que podemos obtener a través de imágenes satelitales. Bueno, los componentes principales de un sistema de información geográfica se trabajan de la siguiente manera. La parte principal, digamos, la parte más importante son los datos. ¿Qué información nosotros disponemos? Y la calidad de los datos que nosotros estemos obteniendo en campo o que tal vez descarguemos va a ser también la calidad con lo que nosotros analicemos esa información y también con la calidad que salgan estos resultados. Bueno, otro de los componentes importantes o fundamentales de un sistema de información geográfica son aquellos procedimientos y métodos que me van a permitir analizar esa información que yo estoy obteniendo. La visualización de la información y también integrando la tecnología. Muchas veces se quedaba en el preámbulo, digámoslo así, de tener solamente la información y decir necesitamos un equipo para manejar esa información y un software o un paquete, ¿no?
Sin embargo, actualmente, con la gran cantidad de información que se está manejando, que existe, ¿no? Y que nosotros podemos incorporar a un sistema de información geográfica, también ya es un pilar. El decir con qué equipo contamos para poder procesar pues, grandes cantidades de información y también poder realizar algunos análisis espaciales dentro de estos equipos. Entonces, la tecnología se vuelve fundamental dentro de estos componentes de un sistema de información geográfica. Y bueno, la otra parte son los softwares. Estos, digamos, programas que nos permiten realizar o que nos permiten a través de ciertas herramientas realizar algunos análisis espaciales. Nosotros pues contamos comúnmente con estos software o programas comerciales, es decir, los que son, que tenemos que pagar una licencia anual para hacer uso de toda su gama de herramientas. Y actualmente pues existen otros que realmente ya son bastante, digamos, eficientes en el manejo de, estos, de esta información y en el procesamiento de estos datos, que son los software de código abierto, ¿no? Y entonces, todo esto en conjunto viene a ser un sistema de información geográfica. Al final de cuentas, lo que vamos a nosotros obtener son estos productos que podamos representar o visualizar la información de tal forma que podamos tomar decisiones o las mejores decisiones. De manera general, yo aquí les traigo un cuadro que está presente allí en la FAO, donde dice de dónde nosotros podemos obtener la información. Tenemos las entradas que pues la información nosotros la podemos obtener a través de estos mapas. De repente pasa de que no existe información, digamos, que esté presente o que maneje alguna instancia gubernamental o alguna institución académica, o que es difícil poder ir a campo y obtener esa información. Pero aparece que sí existe por allí un mapa impreso de esa información y nosotros podemos digitalizar esa información y poder de alguna u otra forma acercarnos a lo que está presente dentro de ese mapa impreso, ¿no? Otra parte podemos conseguirla a través de pues, estas idas a campo. Nosotros vamos, llevamos nuestro GPS, tomamos la coordenada, ahora sí que del sitio de interés, y podemos anexarle todos los atributos que nosotros querramos, ¿no? Todas las características de ese sitio que nosotros querramos y posteriormente poderlas incorporar a un sistema de información geográfica. También podemos conseguir información a través de imágenes satelitales, de estos satélites que van generando pues, con cierta periodicidad imágenes y también a cierta resolución, y nosotros podemos utilizar esas imágenes también para poder realizar análisis espaciales. Allí pues contamos con varios tipos de satélites y la mayor parte de esta información pues actualmente es gratuita. Entonces podemos acceder de manera gratuita a descargar ciertas imágenes y con base en eso tal vez poder calcular a ciertos índices o hacer ciertas operaciones o análisis allí espaciales. Bueno, una vez que nosotros incorporamos esta información, lo que ingresamos en la parte del sistema de información geográfica, pues es, una vez que almacenemos esta información, podemos depurarla, ¿no? Podemos clasificar, podemos organizar esta información, podemos manipular la información y realizar ciertos análisis. ¿Para qué? Para presentarlos realmente, tal vez de manera visual, en lo que comúnmente nosotros conocemos como estos mapas o mapas temáticos, ¿no? Y a su vez esto llevarlo tal vez a un informe. Entonces, al final de cuentas, con todo el análisis que nosotros hagamos dentro de los sistemas de información geográfica, podemos obtener productos como informes escritos, mapas, que son los principales o los que comúnmente pues, obtenemos como productos finales, productos fotográficos, estadísticas y cuadros, datos para otros sistemas de información geográfica, datos para otras bases digitales y datos para modelos. Entonces, al final de cuentas, pues, es un conjunto basado en todos estos componentes donde la parte fundamental, pues, viene a relucir como los datos, qué fuente de datos nosotros tenemos y a partir de ello poder nosotros realizar ciertas operaciones dentro de el software que nosotros manejemos. Bien, la primera parte que nos
corresponde de estos componentes, pues ya lo comentábamos, ¿no? Son los datos. Los datos es la parte más importante de un sistema de información geográfica, y dentro de ellas pues podemos tener que los datos tienen propiedades geométricas, es decir, están estrechamente vinculados a un lugar, es decir, tienen una georreferencia, ¿no? Y se realiza mediante coordenadas que definen la localización de los puntos. Si se fijan aquí en la imagen, pues voy a poner el puntero, pues aquí tenemos el mundo real, ¿no? Y nosotros podemos separar la información que está presente en esta parte del mundo, digamos, mundo real, la podemos separar por capas, que estas capas a su vez están compuestas por capas vectoriales y capas tipo raster. Las vectoriales son las que manejan la parte geométrica, que lo podemos ubicar rápidamente como puntos, líneas y polígonos, ¿no? Y de las cuales, pues digamos, podemos representar cualquier tipo de información que esté presente en esta gama, basándonos siempre en una coordenada. Y ahí viene también la parte de las propiedades descriptivas, que además de las propiedades geométricas, contienen las características de lo que representan. O sea, es decir, mantienen la ubicación, es decir, contienen la georreferenciación, y a su vez nosotros podemos agregarle características de lo que están representando, ¿no? En este caso dice ciudad A, ciudad B y, por ejemplo, pues un país. También tenemos la representación de calles, podemos hacer representación de parcelas de manera vectorial. Y la otra parte es, podemos conseguir esta información a través de las imágenes satelitales o a través de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, que comúnmente nosotros lo conocemos como drones, en los cuales pues, podemos incorporar esta información. Es decir, lo que son la información raster se basa en las imágenes, ¿no? Podemos tener imágenes compuestas por píxeles de igual tamaño. Entonces, la resolución pues, va a depender también de la calidad, también de los resultados que nosotros encontremos. Y en campo nosotros pues, bueno, podemos ir a campo y podemos explorar esta información, digitalizarla, ¿no? Vectorizar esta información, comprobar visualmente y depurar la información. O sea, al final de cuentas, nosotros vamos al sitio a través del uso de nuestro GPS, ubicamos y anexamos toda la información pertinente de ese sitio y luego la vaciamos o la llevamos o la digitalizamos en el programa, en el sistema de información geográfica. ¿Para qué? Para posteriormente pues, realizar algunas operaciones, poder, digamos, crear o construir estas capas vectoriales que, por ejemplo, están aquí mostrándose. Finalmente, realizar algunos análisis, ¿no? Operaciones allí dentro del software para, final de cuentas, obtener algunos resultados de acuerdo al objetivo que nosotros nos hacemos. Entonces, con base en todo esto, pues la calidad de la base de datos y sus contenidos determinan la cantidad y calidad de los resultados obtenidos de los sistemas de información geográfica. Las representaciones, pues, básicas de lo que corresponde al sistema de información geográfica, pues los vamos a encontrar en raster y de manera vectorial. La vectorial compuesta es básicamente por puntos, líneas y polígonos, y los rasters, pues bueno, compuestos por píxeles de igual tamaño. Aquí hay otro formato de esta representación en los cuales podemos esquematizar, ¿no? O acercarnos a esquematizar a través tal vez de imágenes que sean imágenes satelitales o que nosotros podamos vectorizar esta información. Otro de los componentes principales, pues bueno, viene lo que corresponde al análisis espacial. ¿Qué es lo que podemos hacer dentro del software? Una vez que nosotros añadamos toda la información que ya contiene la referencia o las coordenadas, ¿no? Y que explícitamente pues ya le agregamos todas las características concernientes a ese punto, a esa línea o a ese polígono, pues nosotros dentro de los programas de sistemas de información geográfica, pues podemos ahí hacer algunas operaciones, calcular distancias, generación de áreas de influencia, cálculos de magnitudes geométricas, conversión de una figura geométrica a otra, analizar modelos digitales de elevación que son fundamentales para el trazo de delimitación de cuencas o microcuencas, analizar pues,
análisis sobre vecindades, ¿no? Podemos realizar también interpolaciones, reclasificación y superposición de mapas y pues analizar individualmente estos mapas con algunas operaciones que están allí presentes, ¿no? Bueno, en este contexto, lo que nosotros tratamos de hacer básicamente en lo que corresponde al tema de o al componente de visualización es que una vez que nosotros hagamos todo este proceso, todo este análisis espacial dentro de estos softwares o estos programas, pues bueno, vamos a encontrar allí algunos mapas como productos, ¿no? Y que estos mapas van a mantener alguna escala y que la escala o la unidad que representa en el mapa es lo que corresponde tal vez en la realidad, ¿no? Por ejemplo, en el que se ve en la figura derecha, pues allí un centímetro equivaldría dentro del mapa a un centímetro y lo que correspondería a la unidad en la realidad a 940 kilómetros. Y bueno, en lo que manejamos en sistemas de información geográfica, lo vamos a denominar como pequeña escala cuando estemos manejando, digamos, un acercamiento lejano, ¿no? Y en gran escala cuando nos estemos mostrando información específica. En el caso de esta imagen que se ve al final, pues allí un centímetro, esta unidad en el mapa equivaldría a 13 kilómetros en la realidad. Entonces, lo que buscamos es este análisis y esta visualización o representación de la información que al final de cuentas nos acercaría a predecir lo que está pasando en el mundo real. Y en el tema de la cartografía, pues bueno, allí cartografía pues ya consiste en la representación o la porción de las superficies terrestres sobre una superficie reducida y en este caso generalmente pues plana, y hay varias funciones ahí que nosotros podemos ir desmenuzando ya en el tema más específico relacionado con la cartografía. Al final de cuentas, la cartografía busca en este caso trasladar un espacio real grande a un espacio dibujado en pequeño basándose en una escala, ¿no? Dibujar una superficie esférica, en este caso tierra, en un espacio plano, que sería lo que nosotros conocemos como la proyección, o representar un espacio tridimensional sobre un espacio bidimensional. En este caso corresponde al tema de la topografía. Algunas de las aplicaciones que pues, se han venido trabajando relacionado con los sistemas de información geográfica, al menos en el caso de nosotros, hemos realizado por allí algunos mapas de vulnerabilidad de riesgo de contagio, de transmisión del COVID-19, ¿no? Y eso lo hicimos a través de una metodología de análisis multicriterio, en los cuales esta matriz por pares de SATI pues nos llevó a definir ciertos criterios elementales que al final de cuentas nosotros los esquematizamos como mapas, como ustedes pueden observar en la figura izquierda, ¿no? Desde la densidad de población, también ubicamos sitio por sitio los bancos que estaban presentes en la ciudad, ubicamos las unidades de atención de segundo nivel y primer nivel, ubicamos aquellos pues tiendas de conveniencia, ubicamos mercados, es decir, en cada uno de estos sitios, en cada uno de estos elementos, estos criterios, obtuvimos sus coordenadas, luego estas coordenadas correspondientes a estos criterios, las metimos a una matriz de análisis multicriterio y con la ayuda de los sistemas de información geográfica, en este caso del software comercial ArcGIS, pues por allí pudimos aplicar la metodología de superposición ponderada, al final de cuentas lo que nos resultó en un mapa de vulnerabilidad de riesgo de contagio, ¿no? Que eso era justamente lo que nosotros buscábamos para poder determinar aquellas zonas que son potencialmente vulnerables al riesgo de contagio por el COVID-19. Otra de las aplicaciones también que se generaron a partir de esto fueron, bueno, los mapas de calor, ¿no? Y esto podemos representar tanto la densidad poblacional como la misma propagación de este virus que nos está afectando a todos. Y pues bueno, eso es de las aplicaciones a través de las herramientas de los sistemas de información geográfica que nosotros encontramos o que nosotros utilizamos para poder cumplir con este objetivo que era generar un mapa de vulnerabilidad. Aplicaciones también que ya podemos nosotros ampliar con la gama de los sistemas de información geográfica, pues puede ser aplicada a la planificación de espacios protegidos o a la ordenación territorial, y eso puede ser a través de la tecnología LIDAR, ¿no? Y basándonos en esto, pues podemos obtener también la ordenación territorial.
Otras aplicaciones relacionadas con el marketing, estrategias de distribución o localización óptima que nosotros podemos ampliar o podemos encontrar a partir de estos SIC. La teledetección y actualmente lo que estamos nosotros pues, aplicando son el uso de los drones. Una parte puede ser utilizada para el tema de la clasificación supervisada, ¿no? Y otra más nosotros la utilizamos para el tema de la fotogrametría. A partir de del sobrevuelo con los drones en ciertas áreas o en ciertas superficies, nosotros pues podemos obtener estas imágenes aéreas que basándonos en un pre-post procesamiento, podemos encontrar allí los modelos digitales de superficie, podemos encontrar los modelos digitales del terreno y a partir de eso delimitar o generar estas curvas de nivel, ¿no? De elevaciones, basándonos en un sobrevuelo con drones. Entonces, al final de cuentas, el uso de las imágenes satelitales son fundamentales y estas imágenes satelitales las incorporamos a lo que son los sistemas de información geográfica y dentro de estos, pues ya hacemos estas operaciones. Y la otra parte es con el uso de los drones, pues podemos conseguir estas fotografías aéreas y al final de cuentas generar nuestros ortomosaicos que nos van a permitir a nosotros en algún momento poder validar si tal vez esta clasificación supervisada o no supervisada, bueno, supervisada en este caso, es óptima para lo que se está buscando, el objetivo de clasificar el uso de suelo y vegetación. Para el monitoreo, nosotros actualmente en la unidad pues estamos utilizando esta información para analizar toda la información físico-química de los pozos de abastecimientos presentes, no solamente en el estado de Quintana Roo, sino en la península de Yucatán, ¿no? Y a partir de eso, poder generar estos índices de calidad del agua, que son uno de los trabajos que hemos venido actualmente realizando, y otras más para poder conocer las dimensiones o tal vez el comportamiento espaciotemporal de los constituyentes físico-químicos, y esto pues, puede ser realmente calculado a través del SIC. Otro ejemplo más, pues bueno, en la toma de decisiones, las mediciones parcelares que nosotros podemos encontrar tal vez o delimitar alguna zona de protección para protección de pozos de abastecimiento, de recursos hídricos, ¿no? Y esto es fundamental ya realizarlo dentro de estos programas con toda la gama de herramientas que conlleva. Y bueno, otras aplicaciones adicionales con el uso de los drones y su incorporación, ¿no? Y pues novedosa a lo que son el compendio de toda esta gama de herramientas. Mapas del terreno, mapas de gestión del patrimonio, pues también los podemos realizar o obtener a través de los SIC. Y finalmente el tema de la fotogrametría del terreno para gestiones territoriales, aquí es el acoplamiento de otros software especializados en el uso de o la obtención de la fotogrametría. Y una vez obtenidas los ortomosaicos o las imágenes raster, pues las podemos ya incorporar a lo que es el sistema de información geográfica o en este caso en un software específico y poder a partir de eso realizar otros procesamientos, inclusive poder también obtener delimitación de microcuencas o de escurrimientos superficiales, ¿no? Que pueden ser derivados de estos modelos digitales del terreno, obtenidos tal vez de un sobrevuelo con dron en áreas que contienen grandes superficies de porciones desnudas, de suelo desnudo. Para el tema de terreno para deslindes catastrales, también es otra de las aplicaciones fundamentales que han sido incorporando con el uso de estos sistemas y aplicación de los drones. Y bueno, en algunas de las experiencias que nosotros hemos incorporado esta tecnología, no solamente del uso de los drones, también de imágenes satelitales, pues es para el manejo de cuencas transfronterizas de la región sur del estado de Quintana Roo. En el caso específico de la cuenca del río Hondo entre México y Belice, pues hemos alcanzado a visualizar información pertinente a través de diversas capas y de imágenes satelitales para poder nosotros delimitar las cuencas y microcuencas y también encontrar los escurrimientos superficiales principales que rigen este sistema o estas zonas o estas áreas geográficas. Nosotros como preámbulo pues tenemos la característica de que en la península de Yucatán pues
tenemos un suelo kárstico. La mayor parte de la presencia kárstica, pues más fuertemente expresable, se encuentra en la porción norte de la península, pero también en la porción sur está caracterizada pues, por esta parte de rocas calizas, ¿no? O rocas relativamente solubles, tales como los minerales, tal vez ciertos minerales específicos, o en este caso también pudiera ser por evaporitas, anhidrita y yeso y calitas que dominan estos sistemas. Al final, pues si alguno de ustedes tal vez haya conocido esta parte de lo que corresponde al acuífero kárstico, pues sabrán que gran parte de sus características rige en la rápida infiltración que tiene, ¿no? De cualquier contaminante hacia el manto acuífero. Eso sucede mucho en lo que es la porción norte, pero en la porción sur tenemos allí algunas zonas impermeables o algunos suelos característicos arcillosos en los cuales los escurrimientos superficiales son de más, un poquito más largo recorrido a diferencia de la porción norte. Y en este caso, pues para poder nosotros delimitar estos escurrimientos superficiales en estas experiencias, pues nosotros utilizamos los modelos digitales de elevación, ¿no? Que estos modelos digitales de elevación, pues los podemos encontrar de manera gratuita y también a través de diferentes pues, sensores, ¿no? Y diferentes satélites, de los cuales están presentes en ciertas resoluciones. En este caso, nosotros utilizamos el Halos Pulsar para poder determinar las microcuencas, las cuencas y los escurrimientos superficiales. ¿Cuál es la importancia de esto? Que bueno, la característica principal de la cuenca del río Hondo se traduce en que pues, tiene una gran dimensión, tiene una gran longitud, 193 kilómetros compartidos, ¿no? Y tiene una gran precipitación también, y donde también comprende o se han reportado muchas especies de plantas, de mamíferos, de reptiles, de peces y de anfibios. Es decir, es una cuenca importante y que no solamente corresponde a la parte de México, sino también tiene gran interés en la parte de Belice. Bajo este sustento también es importante encontrar que, pues bueno, una parte es lo que corresponde en la parte superficial y otra es en la subterránea, y allí está traducida en muchas direcciones de flujo subterráneo, todo el recurso hídrico o la mayor parte del recurso hídrico que son pues utilizado para el abastecimiento de las localidades, corresponde a agua potable, corresponde a los acuíferos, ¿no? Y de ahí es donde es extraída. Y parte de esto entonces es poder delinear no solamente los flujos superficiales o los escurrimientos superficiales, sino también los flujos subterráneos. En estos trabajos que les platico, que hemos hecho uso de los sistemas de información geográfica, pues una vez caracterizada de manera la hidroquímica de esta región, pues la llevamos al preámbulo de analizar de manera multivariada cómo se van agrupando estos constituyentes pues físico-químicos y poderlos representar esquemáticamente a través de mapas, y tal vez estos mismos mapas sirvan o sirvieron en su momento para poder definir aquellas zonas potenciales de poder extraer agua con buena calidad, porque era la finalidad, obtener aquellas zonas o delimitar aquellas zonas potencialmente con buena calidad para abastecimiento humano. Aquí, en otra representación que nosotros también incorporamos manejando este uso de los sistemas de información, corresponde a lo que es la clasificación de uso de suelo, y a partir de eso nosotros podemos o pudimos en su momento determinar ciertos índices de calidad del agua subterránea, ¿no? Y eso también con base en las características y con los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Aquí lo que les muestro en estas imágenes son otros ejemplos relacionados con los sitios de monitoreo en esta región sur del estado, y el proceso que nosotros incorporamos dentro del sistema de información geográfica para poder delimitar las cuencas y para poder obtener los escurrimientos superficiales. Pasamos a través de la metodología de la obtención de un modelo digital de elevación natural, ¿no?
Posteriormente, pues nos pasamos al preprocessing, rellenamos subvideros a partir de estos modelos, obtuvimos las direcciones de flujo, obtuvimos la acumulación del flujo, obtuvimos los delineación de flujos o de trazas principales, ¿no? O de segmentación principal, para posteriormente obtener las cuencas, los puntos de descarga y los drenajes superficiales importantes o los flujos o los escurrimientos superficiales de mayor interés. Al final, lo que encontramos como resultado fue con este modelo digital de elevación, pudimos definir los escurrimientos principales que rigen la cuenca del río Hondo, ¿no? Y su importancia con hacia dónde se dirige todo este aporte una vez que tengamos estas precipitaciones. Aquí nosotros nos catalogamos por tener tres temporadas climáticas, pero una más importante que es el corresponde al tema de la temporada de lluvias, que es bastante fuerte para esta región, de la cual no solamente tenemos el aporte de lo que acontece, digamos, particularmente en estas zonas locales, sino más bien que puede ser originado de un arrastre que venga de las zonas más altas que involucre a otros estados o a otros países, porque abajo tenemos Guatemala y también tenemos en México el estado de Chiapas y Campeche, ¿no? De los cuales también pueden ser aportantes en algún momento y tener pues grandes cantidades o grandes caudales del flujo o escorrentías superficiales, ¿no? Y eso, bueno, todo esto lo trabajamos en el sistema de información geográfica y ampliamos hace poco la información para el país de Belice, para la parte que le corresponde. Una vez hecho esto, nosotros incorporamos lo que son los usos agrícolas, ¿no? Que se plantean para ambos partes de estos países. En el caso de México, delimitamos toda la zona cañera y en el caso de Belice, pues también ahí a través de la información presente en estas páginas pues, oficiales del vecino país aquí en nuestro estado, pudimos encontrar la información vectorial y la pudimos representar, que sumándose a la representación de escurrimientos superficiales, podemos observar que gran parte se va, digamos, escurriendo a lo que es el río Hondo, que es el que divide de manera natural a estos dos países. ¿Eso en qué pues, inferencia tiene? Pues todo el arrastre, digamos, todos los escurrimientos que lleguen básicamente a este río principal que divide a estos dos países, pues tiene su desembocadura en la bahía de Chetumal, ¿no? En la bahía de Chetumal, que pues ahí es una grande reserva, de la cual, pues bueno, ya se han presentado algunos indicios años pasados en los cuales se han presentado grandes cantidades de aportes de contaminantes y es una manera de poder explicar esto, ¿no? Otra de las aplicaciones fundamentales ha sido con los índices de calidad del agua a través del monitoreo de ciertos parámetros físico-químicos y relacionándolos con la normativa oficial mexicana para uso y abastecimiento humano. Podemos allí encontrar estos índices y poderlos mapear, ¿no? Para ver el comportamiento en qué contexto de calidad de agua se encuentra. Y eso a través de la información expresada durante muchos años. En este caso tenemos, digamos, como que fotografías desde el 86, 2002, tenemos fotografías en el 2014, tenemos también fotografías entre temporadas, entre secas y lluvias, ¿no? En lo que se han analizado estos parámetros y se han calculado a través de estos índices y poderlos representar en estos sistemas de información geográfica que nos van a permitir pues, conocer cuál es el contexto de la calidad de agua presente en esta región y poder a partir de ello tomar pues, las mejores decisiones, tal vez para generar algunos programas de manejo, etc. Finalmente, lo que estamos ahorita incorporando con una tesis doctoral también y otros trabajos de investigación, es la clasificación supervisada a través de las imágenes satelitales, ¿no? Dentro de este contexto del uso de los sistemas de información geográfica podemos obtener ambas, la no supervisada y la supervisada. Básicamente, lo que corresponde a esto es, a partir de las imágenes satelitales, nosotros vamos a obtener datos o imágenes raster o datos raster, que previamente pues nosotros debemos corregir por allí, ¿no? Realizar tal vez una calibración radiométrica, atmosférica, geométrica, que
Una vez que se haya hecho este preprocesamiento, pues vamos a tener un compendio de bandas, de las cuales nosotros podemos encontrar dentro de estas combinaciones la que más se acerca a identificar el tema de la vegetación. En este caso puede ser inclusive el falso color. Posteriormente, esta incorporarla a lo que sería el sistema de información o algún software en específico. Está el cookies, que son de los más utilizados a través de la clasificación del componente o del complemento de clasificación, ¿no? Semiautomática, que es uno de los más utilizados. Y bueno, al final lo que hacemos con esto es incorporando la información de las imágenes ya calibradas, las podemos empezar a representar y clasificar, y esto es con través de firmas espectrales para poderla meter a una metodología, en este caso de clasificación supervisada, que lo que nos va a resultar es en la ordenación y la clasificación de los usos de suelo y vegetación pertinentes en esta región de interés. Bueno, por los tiempos igual les presento rápidamente el esquema de cómo está compuesta la clasificación supervisada y no supervisada, ¿no? Y de las cuales nosotros para estos trabajos estamos incorporando las imágenes Sentinel-2, las imágenes Sentinel-2 ya previamente calibradas, radiométrica y atmosféricamente, y eso es lo que nosotros estamos actualmente utilizando para poder nosotros clasificar, ¿no? En este último contexto, me gustaría agradecer la invitación a presentar estos aspectos y, digamos, de manera general, las aplicaciones, el uso de los sistemas de información geográfica y pues, algunas experiencias de las cuales hemos hecho uso de estas herramientas para poder de allí encontrar o cumplir algunos objetivos específicos, como es el monitoreo, en este caso de los recursos hídricos, y algunas otras experiencias relacionadas con el tema de investigación que tiene que ver con la clasificación supervisada. Muchas gracias.